Queremos decir que tenemos un invitado súper especial. A mí me complace muchísimo tenerlo acá con nosotras. Liu es un gran patriota, es una persona muy respetada, es un artistazo, es una escuela del rap cubano, de la poesía cubana, del género urbano. Tengo el lujo de decir que es mi amigo por muchos, muchos años. Sabe que lo admiro un montón, que lo quiero un montón y me da una alegría inmensa que esté acá. Lo queríamos hace semanas atrás que viniera. Yo no recuerdo bien cuál era la razón exacta. Sé que es porque está en medio de una polémica. Sí, en medio de la polémica. Y es un temazo que sacó, mi amor, un temazo. Entonces, a mí me llamó la atención porque no, Rebel nunca está en polémicas. Entonces, yo quiero que me explique bien porque yo tengo mi teoría, y ahora la vamos a discutir con él, de que hay algo más que una simple tiradera de rap ahí. No démosle la bienvenida, De una. Juntas, de una ya. Y revueltas. Raudel Collazo. Escuadrón Patriota. Y entonces, mi amor, qué rico que pudiste estar aquí, mi vida. Pero primero, buenos días. ¿Cómo están su familia y todo? Todo bien, querido. ¿Cómo están tus niñas? ¿Cómo está tu familia? Bueno, bien. Saludos para todo el que está conectado ahí. Bendiciones y saludos de verdad para todo el mundo. Mi amor. Mira, oye, mi amor, cuéntame todo. Te estaba poniendo en contexto que no, yo me he perdido un poco, lo he visto así, y cuando veo, digo, es Raudel que está metido en una polémica, él no es tu estilo. Yo te estoy viendo una canción que a mí me gusta mucho, recuérdame, algo que tú dices como que la tiradera no es lo mío. Y me preguntan, ¿por qué no tiro? Pues, si me preguntan por qué no tiro, a mí me encanta ese tema, ¿no? No, lo que pasa es que yo desde el día uno... ¿Qué ha pasado? He tenido muy claro lo que quiero hacer con el hip hop y en función de qué quiero hacer, claro. Quiero poner el hip hop. Yo nací al calor de la dura realidad de la dictadura en Cuba. Así nació mi arte, así nació Escuadrón y todo ese proyecto. Y yo tengo un compromiso muy fuerte con la palabra y con la condena a través de la palabra de la dictadura, el régimen y todo lo que pasa en Cuba. Entonces hay otras cosas que no me interesan. Pero hay momentos donde hay que tener ciertos posicionamientos. Porque esto más allá que tiradera, que beef, que diss entre artistas, yo lo veo un poquito más allá. Yo también. Porque es técnicamente el encuentro de dos visiones de la música. Una visión más comercial, más abierta, una visión que no le importa nada, que están para... aparentemente para hacer dinero y divertir a la gente ya. Y hay otra posición, que es la conexión del mensaje y del arte con la realidad de la patria. Al final del día, esto se trata de eso. Vamos a hacer una cosa. Quiero contextualizar para que la gente entienda la narrativa. ¿Quiénes son los que están involucrados en la polémica y qué es lo que se está polemizando? ¿Cómo comienza eso y cuándo? Explícame. Yo sé que es con el Mola, con Molano. Sé que Keith Brown, el otro youtuber, no sé cómo se llama el youtuber, se mete en esa polémica y sé hasta dónde sé. Te voy a contar los elementos que tengo. Y el Mola, para los que no recuerdan, pero yo estoy segura que el chat conoce quién es el Mola. Estuvo en TN3, ha hecho rap. Uno tenía una visión de que en Cuba hizo alguna que otra cosa contestataria, pero que yo, que también, tú sabes que conozco muy bien el rap, estamos muy cercanos al rap, digamos, sí fue contestatorio, pero no el nivel de cuando va a comenzar, digamos, la parte ya donde estás tú, donde están los aldeanos, Silvito, Popone, pero muchos más, que son es amplísimo. El enano quizás, yo no sé si él entra en esa línea, pero digamos que no era tan político las cosas que hizo el Mola dentro de Cuba. Entonces, lo que yo sé es que se involucra el Mola, se involucra a este muchacho Keith Brown y tú también entras ahí, y creo que lo que él está queriendo decir, y ahora me vas a contar tú qué es lo que es o lo que no es que ustedes no son tan políticos nada, o que él sí es político. Quiero que me cuentes todos los elementos entre lo posible en el tiempo que tenemos, cómo comienza la historia. Okay. Cuéntame. Lo que pasa es que viene desde atrás, esto viene desde esta batalla de la cueva con estos otros muchachos, con el insurrecto. Okay. Todo esto viene por el mismo momento. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos de ellos que están reclamando un reconocimiento, un cierto reconocimiento que para mí sencillamente no lo tienen desde el punto de vista social y político, punto. No lo tienen.
Entonces están reclamando un reconocimiento en ese orden, porque tú puedes hacer tu música, tú haces lo tuyo, ok, pero tú no estás reclamando posicionamiento que tú nunca tuviste. Porque tú en Cuba te preocupaste por tu música y ya. A ti más nunca te importó nada. Entonces no estés reclamando posicionamientos sociales y políticos que no existen, que tú nunca tuviste. Entonces, ellos están tratando de desacreditarnos a nosotros que hicimos eso, que sí asumimos ese discurso, que sí hablábamos por los cubanos, que sí condenábamos al régimen, que sí condenábamos la dictadura. Ellos están tratando de desacreditar ese trabajo que nosotros hemos hecho toda la vida. Y ahí ¿cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Dos preguntas. No. ¿Por qué crees que están reclamando esa... Qué raro, ¿no? ¿Por qué están reclamando ese trono, esa corona? En este momento, ¿por qué? Eso es lo que quiero analizar. Y dice, lo están intentando desacreditar. ¿Cómo? Explícame concretamente. ¿Cómo lo están haciendo? Estamos en un tiempo donde la misma presión popular ha empujado a la gente a definirse de qué lado. Exacto. Y esa presión popular por los medios, por todos los lados, de decirle fundamentalmente a Otaola. Exacto, Otaola, que es una figura fundamental en esto. De decirle a los artistas, defínete en qué posición tú estás, ha empujado de alguna manera a todo esto. Porque ellos no se quieren quedar afuera, ellos quieren seguir vendiendo su imagen, su arte, ellos quieren tratar de decir, no, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Cuba. Yo no me meto en eso, pero no estoy de acuerdo. Y cuando están en Cuba o cuando los presionan desde Cuba, dicen, no, yo no me meto en esto. O sea, es una actitud camaleónica para tratar de sobrevivir en el mundo del arte acá en la ciudad. Aquí en la ciudad, que es donde están viviendo, donde estamos viviendo. Claro. Acá. Y ese es entonces, los ha empujado a tomar unos posicionamientos. Y como ya nosotros tenemos ese posicionamiento claro desde hace mucho tiempo, ellos quieren tratar de desacreditarnos a nosotros como que, pero ustedes se creen que ustedes son los únicos que son, que, o sea, entiende lo que te quiero decir. Y todo viene a raíz de esto muy conceptual que está pasando. Ellos quieren que lo reconozcan, ellos no quieren que lo reconozcan como portavoz. Pero a ver, por ejemplo, claro, pero por ejemplo, a mí me llama la atención, ok, supongo, sabemos que muchos dieron el salto cuando Patria y Vida, cuando a partir del 11 de julio, porque era, no se podía más. Muchos no han podido sostener ese posicionamiento. Por ejemplo, creo que cuando el Tiger dijo alguna, que creo que dijo algo, ya fue para ir para allá, todo lo que ha hecho es por gusto y así. Sí, mucho más por la presión, o sea, que no es auténtica el posicionamiento. Pero vamos a suponer que algunos dan el salto y dicen, bueno, yo también soy Patria y Vida, por decirlo así, de esa manera. Pero lo que yo no entiendo, y en lo que sí me llama la atención, y por lo cual quería que vinieras a ver qué tú veías ahí, es que no solo no basta con que tú quieras decir, bueno, yo en Cuba, el Mola, soy el Mola, hice tal cosa, ¿no? Y hablé, o el insurrecto hice cerro cerrado, y él cree que eso es contestatario, ¿no? Como se, no recuerdo bien el tema que él hace, que es con la calle. Vamos a suponer que crea que es social y es cívico, que también hay una línea en el rap que no es política directa, sino que tiene más bien cosas sociales. Tú hiciste muchas cosas con el tema racial, etcétera, etcétera. Ok, pero lo que yo no comprendo es por qué no... Tú puedes decir, yo también, ahora yo soy Patria y Vida, y te quedas ahí. A mí lo que me preocupa es el ataque hacia ustedes, ¿sabes? A que ahora quieres decir, porque yo veo que el Mola saque, vamos a poner un pedacitico, porque no sé si ponerlo, si es bueno o no, porque no quiero que nos tiren, pero te saca uno que se llama Escuadrón Compota. Sí, se puede. Pero ya tú lo habías tirado antes, ¿no? Sí. No entiendo el ataque. Sí, a ver, espérate. Yo que no sé nada de esto de tiradera, ni de este mundo, ni nada, déjame ponernos aquí un momento. Yo vi la canción de Raudel, porque yo sigo a Raudel, estoy suscrita a su canal, que por cierto, vayan al canal de Raudel, ¿cómo se llama? Ok, y ahí está la canción que se llama Marrano, nada más y nada menos. Y tiene casi 50,000 vistas, señores, vayan, porque vamos a llegar a las 100,000 vistas, ¿vale? Está espectacular. Por favor. Y te voy a decir, yo estoy suscrito a tu canal y cada vez que tú sacas un estreno, a mí me salta la notificación porque yo tengo activadas todas las campanitas y las notificaciones. Yo estoy ahí como en el estreno buena. Religiosamente. No, yo voy a activar las notificaciones de este programa para echármelo por los minutos. Por favor. Oye, claro. Suscríbete. Todos los que nos siguen y se suscriben, porque muchas veces uno se suscribe y se olvida de hacer eso. Y entonces luego no te enteras. Así que usted campanita. Suscríbase y active la campanita, que es muy importante. Y a mí me saltó el estreno y cuando yo vi eso, yo vi la gente en el chat decía, pero Raudel,
Y se pareció bueno. Sí, o sea, salta de paz y amor. Y dame la mano y lanzaremos. No, porque pasa de Raudel, dame la mano y lanzaremos. Dame la paz, amor. Salta la paloma. Al momento así, tú dices, acabaste con él, pero lo ripiaste, ¿no? Lo siguiente. Sí. Bueno, imagínate que yo me entero de que hay una polémica cuando veo ese tema. Y la gente en el chat, el Molano. Y yo, Ana, tuve que preguntarle a Ana porque yo estaba perdida en el llano. Sea, Ana, estoy tratando de buscar Molano. Y no encuentro la canción que Molano hizo, claro, porque no era Molano. Yo, Mola. Yo lo escuchaba y hacía así. Me iba así, ok, me voy y ya. Porque era demasiado. Muy entonces, fuerte. Tú le tiras primero y él te contesta después. Sí. Tú tiras primero. Él hizo una canción donde él mencionó a todo el mundo de la cueva. Entonces él tiró primero. Vito, me involucra a mí, a Marichal. Y yo lo di por loco, porque yo verdaderamente no estaba para eso. Ese muchacho tiene sus problemas. Él es un muchacho con problemas y yo no estaba para eso. Entonces, él siguió poniendo poniendo esto aquello, hasta un día que yo le dije, espérate, déjame hablarte un momentico las orejas. Oh my God, es que eso fue, lo arrasó. No la vio venir. Ahora la canción Marrano. Ahora él ahí sacó una canción que se llama Escuadrón con Poro. Van a escuchar. Ok, vale. No, nosotros lo de palito. Lo de figura, palito. En estos días vamos a situarlo en su lugar. Todas las de en pleno, todas las cuevas en pleno. Bueno, yo quiero poner 10 segunditos. Por ahí viene sorpresa. Tengo que ponerla y apagarla, o sea, sí, para que no haya problemas con el tema de derecho de autor, ¿ok? Pero quiero que escuchemos unos segunditos ahí intermitentes porque está muy brutal. En el medio de la canción, este es el canal Raudel Escuadrón, así se llama, Raudel Escuadrón, en YouTube. Busquen el tema y este tema tiene 46,725 views y es un audio, ¿no? No es video. Todavía. No es un video, pero el gráfico está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. El gráfico muy llamativo. Mira, me gustó esto, dice que el reconocimiento lo da el público. Claro. Es que es una locura. En fin. Claro, que el reconocimiento lo da el público y tú no puedes reclamar reconocimiento por algo que no hiciste. Y me gusta mucho que mencionaste el tema de la presión, porque muchas veces se nos acusa y se trata de que paremos esa presión. Y nos dicen que hacemos lo mismo que hace la dictadura, que estamos, exacto, acusan a Otaola, es la ola Otaola, efectivamente, que todo el mundo quiere montarse en el carretón de Patria y Vida, no, en el tren de alta velocidad de Patria y Vida. Y eso es muy importante. Por eso es tan importante la presión. Ahora, lo que no puede pasar es que bajo la presión usted quiera tener un historial que no tiene. Eso me parece completamente absurdo. Y que además empieces a atacar a los que sí tienen el historial. Y escúchame, Liu, discúlpame. No solamente eso, detrás de esto, que todavía no lo hemos podido comprobar, pero hay mucha gente que está diciendo eso. Esto también puede responder a un plan de la dictadura. Sí. Para los artistas que siempre han levantado la voz por los cubanos y han condenado la dictadura. Esto no lo podemos comprobar todavía bien, pero estamos en eso. Hay algunos que están llevando. Hay algunos hilos que nos están llevando por ahí también. Ok, escuchemos 10 segunditos. Pero te voy a hacer caer y no es por fuerza de gravedad, pero Dios mío, qué decepción, que gente más bruta. Tienes la boca grande y la mente diminuta. Vaya para allá al canal de Raudel, porque está pegando. ¿Te reseñó esto, Raudel? Adrián Fernández te reseñó esto, porque yo lo vi la reseña de Adrián Fernández a la nueva. ¿Pero esta también te la reseñó? ¿A ti? ¿Cuál? ¿Marrano? Sí, sí, Adrián Fernández. Sí. También. Okay, no, ¿quieres que ponga la reseña? Cuenta. ¿El pedacito me dijiste? No, lo voy a publicidad. Ah, ok, okay. Perfecto. Otro 10 segunditos aquí. Facilista y prostituta drástica, la escritura está cita y frenética. Mi boli es negro, cupe rojo con la punta niquela mola. Mi boli es negro, el tuyo es rojo, baby. Ay, Dios mío, de prostituta me van de todo. Oye, menos mal que no haces tiradera, ¿eh? Menos mal, gracias a Dios. Ay, oh my God. Oye, tú sabes que estaba oyendo. Discúlpame que me haga un poquito el tema. Estaba viendo lo de Trump, lo estaba viendo ahí. A ver, hay que estar en talla. Hay que estar en talla, ¿por qué?
Y fundamentalmente la gente de derecha tiene que ser un poquito más proactiva. De acuerdo. Depende de salvar no solamente los Estados Unidos, sino muchísimos países del hemisferio y de Europa, del empuje de la derecha, que sea más proactiva. Recuerden que hay un plan de la izquierda, de la Cuarta Internacional, un plan que es la Agenda 2030, que la Agenda 2030 está absolutamente apoyada por los organismos internacionales. Pero ¿quién tú crees que los organismos internacionales pretende tener enfrente para poder llevar la Agenda 2030, a feliz término? Es a la izquierda. Es a la izquierda lo que ellos necesitan para poder llevar la Agenda 2030 a feliz término. La derecha es un freno para esa ideología. La derecha es un freno para esa agenda. Ellos cuentan con la izquierda. Por eso potencian tanto la izquierda. Por eso potencian en cada país. Ellos no van a querer que Donald Trump, van a hacer de todo para que Donald Trump no pueda volver a salir, porque Donald Trump es un freno a esos planes, un freno absoluto a esos planes. Sí, que es más grande que Estados Unidos, tú quieres decir, además. Sí, sí, porque esto lo de la Agenda 2030 es una agenda internacional. Y yo, que no soy muy dado a las teorías de conspiración, creo absolutamente que todo esto del globalismo, todo esto de la Agenda 2030 es una agenda para destruir las bases de la sociedad occidental como la conocemos hoy. Seguro, seguro que sí. Raudel, una pregunta más. Tú eres de los raperos que habla, que ha dicho, digamos, públicamente y de forma directa que eres de derecha. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Ok, pero tú, nosotros los artistas, tú lo sabes, tenemos que lidiar con otros artistas. Es decir, con los productores o con el caso tuyo, tú haces featuring con personas o te involucras en el proyecto. Y sobre todo tienes relaciones con personas, con raperos latinoamericanos, pero me imagino que eso es un debate profundo. ¿Te ha afectado decir públicamente que eres de derecha? Mira, ¿cómo lo manejas tú o cómo ha sido tu experiencia? Los raperos, el grosso, el gremio fundamental de los raperos latinos, europeo, americano, no termina de entender bien esta conexión. Ellos no hablan en clave derecha, izquierda. Ellos no entienden que están siendo hace mucho tiempo manipulados por la izquierda. Que la izquierda sí tiene una agenda para trabajar con los artistas urbanos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el discurso del arte, sobre todo de la música, llega más lejos que el discurso político concreto. Entonces, La izquierda soporta mucho, apoya mucho, protege mucho a los artistas. Pues ellos creen que el arte es un elemento fundamental. Lo saben. Un caballo de Troya. El arte es como un caballo de Troya para la filosofía izquierda, para la ideología izquierda, en sentido general. Pero muchos raperos, la mayoría de raperos no son conscientes de esto. Y caen en unas contradicciones terribles. Hay muchos raperos sociales que apoyan el discurso de izquierda, incluso cuando la izquierda está destruyendo sus propios países. Increíble. Cuando la izquierda está acabando con todos sus países. Tienen un discurso crítico de cara a esa realidad, pero no van a la esencia de la cosa. No. No van a la esencia. Todo es muy, muy epidémico. En Colombia, tú lo ves mucho, por ejemplo, que tengo experiencia en Colombia, de conocer el ambiente de movimiento, y además es muy, muy curioso porque desde el Estado, en el caso colombiano específico, desde el Estado hay mucho apoyo, mucha promoción a la cultura urbana, a hip hop como cultura. No rap, sino el Estado financia muchísimo, muchísimo en Colombia, para que sepas. Entonces terminan siendo adminículos completamente de los discursos de ellos. Mira, otra cosita antes de terminar. Dos cositas. Sabes que tus canciones, bueno, te han tocado el tema de la dictadura y todo eso, pero sabes, yo siempre siento que dentro del rap cubano, entonces, hace falta una canción que hable de la derecha también, que le dé la cara no solamente a la dictadura cubana, sino a la izquierda, ¿sabes? No sé si has visto un rapero americano que a mí me encanta y se me olvidan los nombres, que es el único que yo creo que le da duro, duro a la izquierda, que es maravillosa, Dios mío. Bueno, yo te lo voy a buscar, que me encanta lo que él hace, porque es una bestialidad, yo lo sigo, pero se me olvida el nombre, perdón, me van a perdonar. ¿A quién le tira?
a la izquierda, al wokeísmo, es pro-Trump, es súper duro. O sea, ay, Dios mío, no, es maravilloso. Yo te lo voy a buscar y te voy a mandar los links. Hay varios raperos americanos que han despertado y saben de lo que están hablando. Sí. Este es uno que me gusta, pero dentro de la parte hispana no. Podrías hacer ese trabajo tú. Sí. Tenemos Patri Vida, pero necesitamos también. Ahora viene un Homeland, ¿cómo se dice en inglés? Online and Live. Entonces, ahora viene un mix. Estoy preparando donde yo voy a tocar mucho de estos puntos. Muy serio. ¿Qué hablar de? Estos puntos. ¿Tú sabes? ¿Estás preparando otro tema? Sí, no, estoy preparando un mix. O sea, un mix es un disco pequeño de 6 temas. Que la producción no excede los 20 minutos. Son temas mezclados, pero que lo voy a hacer muy abierto y voy a hablar de todos estos temas. Me encanta. Estamos hablando aquí ahora. Bueno, cuenta con nosotras para la promoción de ese disco, Mi Vida. Definitivamente. Me encanta. Gracias, mi amor, por llegarte acá. Es un placerazo. Sigan a Raudel, seguiremos la polémica. Esperemos que terminen buenos términos todos, pero depende de los bandos. Vamos a ver. Nada, ganó Raudel. Yo, que soy la jueza aquí, la doctora Polo, dice que ganó Raudel la tiradera. ¡Punto! Dale, gracias, caballero. Besito, mi vida, te queremos. Besito, mi hermano, tú lo sabes. Bye, bye. Sí, cómo lo, mi amor, besito. Oye, bello, Raudel, como siempre. Además, el de Raudel, caballero, tienen que ir a verlo por allá por su canal de YouTube, Escuadrón, Raudel Escuadrón. Porque es verdad que lo arrastró por el logo. La gente en los comentarios decía, oh my God, parecía que él no mataba una mosca y mira cómo lo ha destruido. O sea, porque él es muy bueno, muy, muy zen, no. Muy budista, muy, muy monje. Muy amor. Pero cuando coge el sable, me viene el samurái y le cortó la cabeza al mola, acabó con él. Acabó con él. Ese tema. Me encantó. Qué lujo, mi amor. Más, Ana,